orden, tenemos una serie de situaciones laborales que debemos denunciar y sobre las cuales nos pronunciamos, el Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, debemos llamar la atención frente a la contratación irregular de docentes al servicio del INSES. Más de 2.000 docentes en condiciones de precarización, contratados por cursos con pagos por hora. Es decir, horas trabajadas, por horas trabajadas les cancelan. En un promedio de 110 horas mensuales de trabajo reciben un promedio de menos de la mitad del salario mínimo nacional. Esto es una situación irregular completamente. Pero además de eso, tienen 3 meses sin cobrar ni salario, ni cestatique, ni nada. Recientemente, el viernes, algunos comenzaron a recibir pagos después de todo este tiempo sin cobrar. Nosotros exigimos una vez más, así como lo hemos hecho en distintas situaciones, que se rectifique esa situación. Se contrata de forma regular como trabajadores al servicio del INSES con sus beneficios de ley y de convención colectiva a este personal docente al servicio del INSES. El proceso revolucionario venezolano tiene entre sus orientaciones y son principios constitucionales establecer condiciones dignas de trabajo. Y precisamente la tendencia debe ser a eso, a dignificar el trabajo, a estimular el cumplimiento efectivo del trabajo por parte del personal que labora al servicio del gobierno nacional, en este caso específico del personal docente del INSE. Entonces no se entiende cómo se mantiene este tipo de contratación que es propia de las prácticas neoliberales que ya nosotros hemos denunciado y contra las cuales venimos luchando toda la vida. Durante los años 80 y 90 estas prácticas fueron normales, ¿no? Ahora es anormal, pero existe. Entonces debe ser resuelta esta situación. Nosotros apoyamos de manera irrestricta y contundente la lucha de los trabajadores y trabajadoras del INSE por superar estas formas irregulares y precarizadas de contratación.